suenas. ¡Hola a todos! ¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Yo muy bien, espero que vosotros también. Hace mucho que no decía esto y me alegro de decirlo de nuevo. Y nada, pues vengo a explicaros un poco qué pasó en verano y qué va a pasar ahora, porque no he subido nada. Sé que dije, como he dicho muchas veces, que iba a subir muchas cosas en el verano, que iba a hacer directos. De hecho, bueno, he estado en varios países, ya lo sabéis, que está el vídeo por ahí en el canal. Y he subido algunas cosas de Milán. Pero, os digo, llevé dos móviles para grabar y hacer directos. Pues resulta que mi móvil principal, con ese no lo grababa porque con ese móvil iba con el mapa y moviéndome por la ciudad. Y resulta que el segundo móvil lo llevaba en la mochila y creo que por la presión, porque llevaba bastantes cosas, se le fastidió la pantalla. Bueno, había una parte que no podía escribir. Entonces, justo para hacer directos, tuve un problema y no pude entrar en mi cuenta y tenía que escribir mi contraseña para entrar y mi contraseña justo caía en la zona del móvil que se había fastidiado y no se podía escribir. Y por ello no hice directos. Sí que hice uno de prueba, pero ya no pude hacer más porque justo en ese iba bien el móvil y luego ya pues se me fastidió. Y en cuanto a los vídeos, es que el móvil principal, que es el iPhone que tengo, que es con lo que voy grabando, no tenía espacio prácticamente. Entonces lo que iba haciendo era pasar de cosas que iba grabando, en plan yo mismo de recuerdos, al portátil y ya tenía espacio. Pero no tenía suficiente espacio como para grabar. Hasta que llegué a Estados Unidos y decidí comprar iCloud, que debería haberlo hecho antes para poder así grabar y tener espacio de sobra. Algo que no lo hice, pero bueno. Y os digo, grabé un par de vídeos con la cámara y lo subí. Tengo aún un par de vídeos más por ahí guardados en el portátil para poder subir, que ya veré si lo subo o no. Pero bueno, que os pido mil disculpas porque me habría gustado enseñaros todo lo bien que me lo he pasado en el viaje, porque ha sido la leche. Y ¿sabéis cuál es el problema? Que grabar con la cámara grande, que no me veo tampoco, es un poco coñazo, digamos, porque es una cámara grande, lo tengo que llevar en la mano, porque no lo llevo en el trípode, porque también hago fotos con él, porque especialmente es para hacer fotos, no para grabar. Y me da mucha cordura, porque llevarlo en la mano pesa un poquillo. Entonces, por eso luego llegó un punto que se me acabaron quitando un poco las ganas de grabar. Y nada, os cuento un poco en resumen qué pasó en cada sitio. Pues mi primer destino fue Milán. La verdad es que Milán es un sitio para estar un par de días, no para estar... Yo estuve tres noches, así que yo al final me acabé aburriendo un poco, pero bueno. Conocí a bastante gente, conocí a un chico de Escocia que empezó a hacer un Interrail y coincidí con él dos días y luego unas chicas españolas que estaban de Erasmus y muy bien. Y luego me moví, ¿a dónde fui? Ah, bueno, empecé en Inglaterra, pero en Inglaterra estuve con un tío mío y bien, bueno, lo que quería decir es que es súper caro ir de Cambridge a Londres, entonces si vais a Inglaterra, ir directamente a Londres, porque madre mía, qué carero es. Y después de Milán me fui a Bruselas. Increíble. Mis compañeros de habitación geniales, una chica del País Vasco y luego otro chico finlandés, súper bien, me lo pasé súper bien, un país muy guay para ver las cosas andando porque es un país pequeño pero hay muchas cosas y además mi hostal estaba en el centro. Y por último me fui a Austria, yo creo que es el país que más me gustó porque es bonito, hay muchas cosas que hacer. Y si vais con gente, mola mucho más, porque yo acabé coincidiendo con gente y me lo pasé mejor que yo solo. Y nada, esos fueron los cuatro países aquí por Europa. Y luego al final fue, pues, algo que yo no me esperaba. Pues, yo sí, a ver, a lo que voy a decir. Me esperaba ir a Estados Unidos, que fui, claramente, porque ya tenía comprado el billete. Pero lo que no me esperaba es que ahí mi tío decidiese que yo no volvería el día que tenía que volver, que yo iba a volver el día 10, que iban a ser 11 días, que está bien. Pues al final acabé alargando mi estancia hasta final de mes. Y porque tenía clases, que si no, habría vuelto aún más tarde. Y nada, en Estados Unidos, ya os digo, me lo pasé súper bien, un país diferente, nada que ver con Europa. Y eso, me quedé con ganas de quedarme más, a lo mejor el año que viene vuelvo un par de meses, bueno, lo que pueda y lo que me dé los estudios y el tiempo. Y bueno, ¿qué va a pasar ahora? A ver, voy a ser sinceros, estoy ahora de exámenes, bueno, empiezo la semana que viene exámenes, sobre todo más que exámenes, tengo muchos trabajos. Entonces hacer trabajos en grupo, exámenes, cuesta un poquillo de cuadrar los tiempos, pero intentaré grabar algún que otro vídeo. Tengo que proponeros una cosa y que me ayudéis. Me gustaría grabar, bueno, de cara al 2023, que ya no queda mucho, quedan dos meses, que el tiempo pasa volando.
me gustaría hacer como un podcast sin ser un podcast. Un podcast, porque no quiero faltarle, no sé, hablar al respeto a la gente que hace podcasts buenos. Quiero hacer como unas charlas hablando de diversos temas. Entonces, me gustaría que en los comentarios, en la caja de abajo, pusieseis qué nombre le podíamos poner. Yo había pensado Unknown Podcast, de desconocido, pero ya está cogido en Spotify por si quisiese subirlo. Y luego también había pensado en This is not a podcast, que ese sí que está disponible. O esto no es un podcast en español, lo que sea, mejor lo que suene mejor, lo que opinéis vosotros y así me ayudáis. Y también voy a grabar una serie, que ese sí que yo creo que va a ser una serie más duradera, rollo que intentaré subir un vídeo semanal, pero estoy preparando porque ese va a ser un vídeo buenísimo. Ese quiero que sea un vídeo muy bueno. Entonces necesito como más gente para grabarlo y no lo puedo hacer aquí en mi casa. Lo iba a hacer en la calle, entonces ya veréis que se va a molar. Ese no lo sabe nadie, ni mis amigos más cercanos, pero ese va a estar bien. Y poco más, que me ayudéis con lo del tema del podcast, que os vuelvo a pedir mil disculpas por no subir ningún vídeo de cara a mi viaje, que sé que prometí que iba a hacer muchas cosas, pero al final no lo he hecho. Típico en mí, al menos en YouTube, que sea típico eso en mí. Y nada más, espero que os guste este vídeo, que no sé ni cuánto durará, que es que quería que informaros de qué va a pasar, que estéis bien, que hayáis tenido un buen verano vosotros, comentarme qué habéis hecho. Y nada, que nos veremos pronto, que espero que la semana que viene podré subir un vídeo, que yo creo que va a estar muy bien, a ver si lo puedo preparar. Y nada, dejadme en los comentarios qué os parece la idea de que haya unas charlas y sobre todo qué temas podría tratar, porque yo tengo diversos amigos que, por ejemplo, estudian diversas cosas, les gusta diferentes cosas, entonces sé de qué hablar con ellos un poquillo. Pero me gustaría que vosotros dijeseis algún tema específico, decir, oye, trata el tema este, trata el otro tema. Y ver cómo personas, por ejemplo, a lo mejor el invitado que traiga y yo no tengamos mucha idea cómo pensamos o qué pensamos de ello. Y que luego alguien venga que sepa y nos dé feedback en los comentarios, decir, oye, pues esto creo que no lo habéis dicho de forma correcta, me parece que estoy de acuerdo, ¿no? Entonces que haya un feedback entre vosotros y yo, que al final es lo que quiero yo. Y que también decíos que pronto traeré vídeos fuera de mi casa, ¿no? Porque ya deberéis de estar hartos de verme aquí sentado grabando. Y eso, que yo también lo estaría y no bebería mucho mi vídeo porque iría, joder, otra vez el chaval esté dándome la chapa, como siempre. Pero eso, que pronto estoy esperando a conseguir una cosilla, os lo enseñaré en el canal, claramente, como hago con todo, para que veáis que podré traer vídeos de fuera de casa, que sobre todo porque será mucho más fácil grabarlo, porque no será llevar una cámara súper tosca, ¿entendéis? Será algo más manejable y mucho más fácil de llevar, le das un botón y ya estás grabando. Aquí os dejo una pista, a ver si sabéis qué es. Y nada, que me alegro de subir otro vídeo, que ya iba tocando, joder, que ha pasado 2-3 meses otra vez sin subir nada, que estoy vivo, que no sé si alguien pensaba que estaba muerto, pero estoy vivo. Que espero que estéis vosotros bien también, dejarme en los comentarios lo que pensáis sobre lo que he dicho, dejar un like, compartir el vídeo si os parece interesante, pero bueno, que dejéis el like y lo que queráis, y que estéis muy bien, nos vemos, cuidaros, hasta luego.